Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backline? Bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más. Mi querido Rix, ¿con quién estamos hoy? Hay que cambiar eso ya, güey. Estamos con Serendipia. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Ya. Fue bastante raro ahí, confuso. Ahorita vamos a hablar del nombre. Tonto, güey. Este es el pedo, güey. Serendipia, primero que nada, preséntense, por favor, los integrantes y qué hacen en la banda. Bueno, más que presentarnos los integrantes, bueno, yo soy Fernando, toco la guitarra. ¿Tú eres? Yo soy Chad y yo toco los teclados. Bueno, los integrantes ahorita están como un poco dispersos. Rotan, van rotando un poquito. Porque el proyecto en sí, bueno, más adelante explicaremos qué es Serendipia, por qué Serendipia y toda esa onda. Los oficiales, los chidos, somos él. Los que iniciaron y los que están ahí como liderando la... O sea, pero para que la gente sepa, no es un dueto, o sea, es una banda. Okay, es una banda, ¿no? Sí, para que ahí vean qué pedo. Es como un taller, digamos, ¿no? Donde tocan dos y también se van agregando. Qué buena definición. Con tus becarios, ¿no? Muy bien, chavos. Bueno, la pregunta de cajón ahora sí, pero aviéntate. ¿Quién es Serendipia? ¿Qué están haciendo? Dije, voy a hacer un disco yo solo. En el momento en el que entro al estudio con este muchacho, a grabar con él, con Manuel... Empezamos a grabar y de repente yo estaba pues con mis canciones componiendo, él daba varias ideas, se termina el disco y terminamos un disco mucho más complejo de lo que esperábamos, que era un disco acústico con pues cosas muy básicas, ¿no? Y se fueron hasta el extremo de hacerlo con banda completa. Sí, ¿no? Banda completa. En realidad fue muy chistoso porque yo no quería en un principio en sí grabar. Tenía mucho miedo porque era la primera vez que yo... Claro, era tu primera vez. Sí, me dolió. Fue muy duro para mí. No, era la primera vez que trabajaba como productor y él llegó y me dijo, ¿sabes qué? Quiero grabar. Y como que tenía miedo. Y al final pues me hizo entrar en confianza. Y la idea era muy, muy simple, ¿no? Llegar una guitarra acústica, unas simples percusiones... Igual unos arreglos y ya. Pero la primera canción que grabamos es Drama de Cama, que la tocó con la guitarra acústica la base y le empezamos a meter batería y ahí nos perdieron. Ahí ya empezamos. Ya pudieron aguantarse las ganas de hacer música completa. Ajá, sí, ¿no? Exacto, porque entró la batería y como que, oye, le podemos meter esto y así acá. Y así como que, bueno, y ya de repente encima, no, pero una guitarra eléctrica ahora, va encima. Y de repente cuerdas y de repente, o sea, ya entró todo. ¿Y qué hay ahorita? ¿Hay un disco que se viene para este año? Cuéntenle ahí a la banda. Hay, pues el EP que grabé con este muchacho se llama como tal, es homónimo, Serendipia. Uh-huh. Tiene 6 canciones, entre ellas el sencillo. La que vamos a tocar en el bonus musical. Está agosto, vamos a darle como promoción a este EP. Okay. Ya después de eso, vamos a meternos otra vez al estudio porque sentí que es parte de la evolución misma de Serendipia, fíjate. O sea, ir de acústica de diciembre a, ¿sabes qué? No me gustó acústico, vamos a meterle batería, cuerdas, bla, bla, bla. Y ahora en agosto va a ser un disco completo, un LP, en el cual va a ser ya con guitarras eléctricas y algo un poco más maduro. Más, sí, más es un proyecto bastante nuevo, y es hecho, nuevo, sí. Pero va conforme evolucionando, ¿no? Y van dando como sus pasos cada vez, o sea, y grande, tienes, ¿no?, la idea de qué sigue después, ¿no? Cuando muchas otras bandas de no tengo ni idea qué va a seguir, pero tú ya tienes bien marcado hacia dónde va a ser Serendipia, ¿no? Está tratando de encontrar un proyecto acústico, está tratando de encontrar algo, y en el proceso encuentras algo mejor. Ya. Eso es Serendipia. Órale, hasta el nombre quedó totalmente ad hoc, ¿no? Es tener una Serendipia. Está muy, ¿cómo se dice? Muy, no filosófico, pero sí está como que... Muy simbólico. Simbólico, exacto. Está muy representativo de lo que llevamos a cabo. Claro que sí. ¿Qué te parece, mi querido Rick, si nos vamos al primer musical? Yeah, ¿qué canción se aventaron? Bueno, el musical es Drama de Cama. De hecho, es el sencillo que estamos promocionando. Yo creo que ahorita, ya por mayo, ya estamos promocionando otra rola. Pero ahorita, cuando estamos grabando, está esa rola. Ahorita está sonando. Sí, igual ya estamos en planes de sacar el video oficial. Ok, muy bien. Drama de Cama. Yo creo que ya está saliendo el video oficial. Por ahí, por estas fechas. Sí, está apareciendo el link en la descripción para que vayan a ver el video. Pero antes, váyanse, quédense aquí y vamos a ver este musical, Drama de Cama. Un aplauso, por favor. Yeah. Serendipia. Chicos, nosotros somos Serendipia y este es el primer sencillo de nuestro EP homónimo. Y bueno, aquí está. 1, 2, 3, sí. Thank you.
que me has cerrado la puerta. Que todo lo que puedas tú decirme, ya lo sé. También tengo temores en el aire. Recuerda, mentir no siempre es lo que aquí cuenta. He visto esa mirada en otro lugar. No serás la primera ni la última. Tienes que saber que no todo es como tú crees. No todo es tan malo y lo sabes. El daño no es una constante. Y no tienes que mentir por no lastimarme. No hay dolor tan falso como este, porque esté donde esté no puedo encontrarte. Yo solo fluí y no lo intentaste, pues ha sido así. Yo soy para ti tan solo desastre. Desastre como tus manos entrelazando las mías. Y el choque de tus labios provocando en mis heridas. Superficiales, aún más profundos los males. Que no eres tan importante, yo no soy farsante. Lamento extrañarte. Para ti, ni para mí, ni para nadie. Los años han dado en el clavo y no olvido el pasado por ser tan cobarde. Tampoco es para ella que en mí dejó huellas enfermas. Me enfermé de todo por querer curarla y hoy está muerta. Y tú sabes bien que no todo es como tú crees. No todo es tan malo y no hiere. El daño que quieras lo tienes. Y no tienes que mentir por no lastimarme. No tengo un dolor existente. Marcaste el contraste causando desastre. Yo solo fluí. No lo intentaste, pues ha sido así. Yo soy para ti tan solo desastre. Desastre como tus manos entrelazando las mías. Y el choque de tus labios provocando en mis heridas. Superficiales, aún más profundos los males. Que no eres tan importante, yo no soy farsante. Lamento extrañarte. Bueno, amigos, acabamos de escuchar esta rola de Serendipia, muy buena rola, acústica, pero con esa fuerza que hablábamos antes, ¿no? Sí, mi querido Fer, se aventaron otra rola, ¿cuál fue esta? Ah, la canción que nos aventamos para el bonus fue Secuestro. Secuestro, canción. Esta rolita, gente, si la quieren ir a ver y dicen cómo la encuentro, dónde está, si estás viendo esto en día de estreno, se sube el día de mañana. Si ya lo estás viendo días, semanas o meses después, acá está apareciendo la tarjetita para que le vayas a dar clic y te lleva a ese musical. Se lo avientan, es una rolita muy chingona también, todavía más acústica que la primera, ¿no? Que no tiene nada que ver con el nombre, ¿o sí? Está como muy ahí como variado la onda, ¿no? Es que también eso fue historia. Algo fue, es una, es que en realidad como que todo el disco fue muy muy padre de cierta forma la relación que hicimos al... Ah, qué bonito. Ya salió aquí. No, es que éramos muy amigos, no éramos tan amigos y ya después del proceso de todo
se convirtió en una amistad más, mucho más sólida, ¿no? Mi querido sí, Rix, también Serendipia, ¿saben que hay dinámica siempre en Zona Backline? No, lo sé. Estamos incluso un poco preocupados porque esta dinámica es totalmente nueva. Bueno, está con una dinámica... Con un castigo casi, nuevo. Es la beta, digamos. Es nada, exacto, pero el problema es el castigo. El castigo es algo un poco muy difícil, yo creo que... Va a estar muy cabrón que alguien lo aguante. De los más fuertes que hemos hecho. Sí, pero primero vamos a explicar de qué se trata. El juego es el siguiente. No sé si han jugado charadas alguna vez. Que, bueno, al final de cuentas es un tema de esto, ¿no? Países, videojuegos, personajes, animales y todo esto. Y pues salen ahí como palabras. Entonces, la persona que esté concursando se va a poner el celular en la frente. Y los demás le tienen que decir pistas para que adivine la palabra del personaje o videojuego. Si le atinas, tienes que mover el teléfono para arriba. Si no sabes, pues para abajo, ¿no? Pues al final vamos a hacer la suma de puntajes de cuántas tuvieron buenas, malas. Y pues va a ser una persona, ¿no? La que va a ser la única que va a tener ese castigo. Cuéntanos del castigo, Miquel Rex. El castigo, por favor, producción, si me puede pasar ahí este bonito material que nos acaban de dar. Estos son grajeas de sabor culero. Por favor, sí. Lea algunos de los sabores. Tenemos algún sabor que es como huevo podrido, calcetín sucio, zorrillo. También. Que has echado a perder, pañales de bebé, moco, vómito. Pero yo obviamente también hay unos buenos. También está como el de pera, está el de blueberry. Están fusionados. Exacto, ¿no? Hay bueno y malo, ¿no? Los dos hay de dos colores. Puede tocarte. Es campechano, bueno, digamos. Es campechano, exacto. Entonces, esa vez es la dinámica. Ya hemos hecho charadas, pero sin castigo, ¿no? Exacto. Una charadas light. Entonces, charadas con Serendipia va a ser charadas hardcore. Y si nos saltamos todo, yo sé que voy a hacer que pierda. Nos entonces, ahorramos mucho. Empezamos de este lado, empiezo yo, mi querido Rix. Ah, vale. O sea, tú ejemplo. También, verga, o sea, también nos podemos chingar nosotros uno. Sí, entonces, también, solo va a haber un grabando. Perdedor, ¿no? Sí, sí. Ok, muy bien, entonces, cada quien elige su tema. Yo voy a elegir el tema de videojuegos, ¿ok? Ustedes nos, me tienen que decir pistas, los tres, ¿va? No sean culeros. Pero, bueno, ¿pero cuál va a ser el castigo? Igual eso, o sea, tomar una de esas. Que tenga menos puntuaje. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero qué categoría es? ¿Videojuegos? Correcto, ni siquiera. No, no lo moviste. Es este. Rápido. Link. Zelda. Van a sacar película. Van a sacar película. Assassin's Creed. Sí. Bien. Juego de estrategias. League of Legends, los tres. No. Ah, sí. Age of Empires. Sí. Eso. ¿Va a sacar película? Ay, puta. Ah, Warcraft. The World of Warcraft. Sí. Peleas. Acá salió el último. Es Street porquería. Fighter. Sí, huevo. Enojado. Aplicación, bájalos. Celular. Angry Birds. Sí. No sé qué. No sé qué sea. Voy a perder, cabrón. ¡No, voy a! Sí, pixeles. Pixeles. Cuadrados. Niño ratas. Niño ratas. Sí, sí, no. Ah, verga. Hay una versión chingona. No sé cuál es. Es como falsa. De una ciudad. No, ya. Carlos Juárez, güey. Nueve buenas y tres malas. Siete buenas. Siete buenas y tres malas. Pero dos fueron trampa, lo movió. Ya la desconté, las siete. Siete buenas y tres malas. Por favor, el de concurso, interventor. ¿Qué os sería? Superhéroes. Superhéroes, muy bien. ¿Estás listo? Entonces, apúntalo hacia ellos. Para abajo es cuando no sé, ¿verdad? Sí, para arriba es cuando sabes. Muy bien, muy bien. Verga, ¿no? Yo no de los nuevos que está. No vas a ver, hacia abajo. Era Nova. Otra. Los jóvenes titanes. Robin. Starfire. No, lo que la chica que tiene como poderes de espíritus. Rogue. No, ya cámbiale. Vas a perder tiempo, güey. Corre. Ah, qué pedo. Se estira. Mister Elástico. Sí, Elástico. Ah, sí. Muy bien, la novia de Spider-Man con chichis. Spider-Man con chichis. ¿Spider-Man? No. ¿Mary Jane? Es ella, pero... ¿Cómo se dice su nombre? Chica araña, en inglés. ¿Spider-Girl? Sí. Para arriba. Castigador, igual en inglés. De Punisher. Arriba. Más. El de Cuatro Fantásticos, Mesmado, Tablash, Surf. Silver Surfer. Sí. Arriba. El rojo es el burro. Star, ¿cómo se llama? Ok, vamos a ver. Char tuvo cuatro buenas y dos malas. Películas, ¿verdad, Fer? Sí. Okay. Vamos a ver, Rix. ¿De qué es? De películas. De películas, muy bien. Ok, manejando. Hacia frente. Manejando. Sí. ¿No te por eso? No, Robert De Niro joven. Muy joven, de los 80, ¿no? No.
No, esa fue como mala. Hit It Like, no, tampoco. No, mames, ¿qué te faltan extremidades? Hacia abajo, hacia abajo. Te faltan dos extremidades. No, a moverte. Vas a perder tiempo, pero. No, mi madre. Verga, güey. Ah, un viejito que lleva a su casa a otro lugar. Con globos. Con globos. Ah, op. Ajá. Huevo. Bien. Es un western. Western clásico. Son tres personas. Sale Clint Eastwood. Ajá. No, no, no. Sale la. Los nazis. Brad Pitt. Sí. Robot. Un robot que arroja basura. Solo en la tierra. Animada. Ah, Wally. Sí. Ah, una historia de americana de todo. No, ese güey está diciendo que no. Frodo. Anillo. Ah, el señor de los anillos. Sí, sí le contó, creo que sí. Vamos a ver. Se le descuenta una que lo hizo por error. Entonces son 5 y 6. 5 buenas. No, pero esa no la tuvo buena, ni esta. Oye, somos existiendo. Oh, sí, es un equipo. Aquí es bueno que en serio están peleando muy bien. Lo siento. Fuimos a sacar 4 buenas. Y 6 malas. Hay que ser honestos. No tienes mucho trabajo por 4 y 4, ahí llevan. Sí, pero él tuvo 6 malas. Ok, ok. Pues, a ver, vamos a darle países, güey. Países se pone pues, interesante, güey. Su puta, van a más es conozco Xochimilco. Ni es país, compañero. Por eso, güey, imagínate, güey. Ok, su bandera es roja. Amarilla. Amarilla. Bélgica. No, parce. Atentado terrorista. Parce. Se dicen parce. ¿Amarilla? No, sí, amarilla. Amarilla con azul. Y azul. Es la Colombia. Sí, claro. Sí, ya. Ok, roja, blanca y el azul. El reggaetón es de ahí. No es de ahí. No, más o menos. También lleva una palabra, pero femenino. Bueno, ya está bien. No, no mames. Apenas tembló muy cabrón. Chile. No, apenas unos puta días. Puta madre, güey. Llevan como siete. Ya, tiembla cada sushi. Rato, güey. Chile. ¿Más? Medio Oriente. Ah, Japón. Sí. Que tiembla en Chile, güey. Está están bien. ¿Rusia? No. ¿Nazis? Alemania. Sí, muy bien. Puta idea, ¿no? No sé una referencia, güey. Los mejores músicos del mundo que nunca mueren, güey. Ya. ¿Quién es el último? Reino Unido. Tuvo una de las buenas, pues estuvo mal Ecuador. 4 buenas y 3 malas. No, Ecuador estuvo mal. Ahora cuando la tenemos, son las 3 buenas. 3 y 3. 6 buenas y 10 buenas y 6 malas. Son a backline. Ok, vamos. Aquí está. Serendipia. 8 buenas y 8 malas tuvieron. 50-50. Entonces ganó Zona Backline. A ver, entonces, ustedes decidan de Serendipia. Si quieren echar un volado. No, ¿quién tuvo las menos? Una segunda ronda entre ellos. No. Vamos a ver. Ustedes elijan o uno en un volado o los dos. Para que no se peleen. Los dos. Los dos, entonces cámara. Es la primera vez que pruebo que se va a probar esto. Escojan uno. A ver, pero dilo, a ver este de qué. Ese verde puede ser de Moco o de Lima. Nah, no hay pedo. lo aguanto. ¿Este blanco de qué puede ser? A ver, no veo el color. Blanco es de pañal de bebé o coco. No, no me voy a negar. El pañal de bebé. Tienes que agarrar uno al azar, güey. Sí, el rosita. Rosita, ese está bien. Tutti Frutti, digamos que el bueno es Tutti Frutti. Ok, empezamos. No, güey. ¿Cuál es para calcetín es sucio. Okay, no, ese está muy culero, gente. ¿Tú ya lo probaste, Rick? Ya he probado todos. No va a pasar con el niño. Primero uno por uno, ¿no? Sí, empezamos de este lado con Chat, por favor. ¿Por qué? Él es el líder. Ok, Chat, dirinos a qué sabe. Mastícalo. Al parecer está bien, al parecer no sabe feo. Se tarda en saber esas cosas. Sí, tarda. Sí. ¿A qué sabe este chat? Está culero. ¿Sí está culero? Entonces le tocó calcetines sucios. Güey, por hoy se puede soplarle a Fernando de Zona Bacán para que se dé un olor de que. No, ¿qué después sí, pasar al baño, chat? No puede más. Dejemos que vaya chat, hacemos un corte y regresamos. Ok, chat, ya estamos de vuelta, gente. Gracias. Vean su rostro, por favor, cámara. Es fuerte el sabor a. Sí. Sí sabía a calcetines sucios. No. Mano. Si te contara. Yo te paso uno. Ok, entonces vamos con Fer, ¿qué puede recordamos ser? ¿De Moco o de Lima? De Moco yo siento que está fuerte. Lo peor de todo es que si lo tratas de oler no huele nada. No, sí, terrible. No. Bien, es inoloro esto. Bien cerradito, ¿no? Con todo. Vamos, Fer, vamos. Nomás donde te salga uno bueno. Si no le sabe feo, sabemos que alguien se come los mocos. Lima. Es Lima. Lima, no.
Advierta. Que nos digan redes sociales, claro, sí, dónde los pueden encontrar la gente, ver dónde se andan moviendo, por quiénes. Bueno. Nuestras redes sociales. Su cara disfrutando. Sí, sí, la neta, no te lo voy a preguntar. Es facebook.com/ Serendipia. Okay, wow. Básicamente nos pueden encontrar en cualquier lugar como Serendipia. Y en YouTube, Serendipia nada más dice aparte Serendipia Oficial. Serendipia okay. Oficial, y en Facebook Serendipia, diagonal Serendipia. De todos modos, los links de sus redes sociales están apareciendo abajo en la descripción. Vamos a regalar la descarga de una de las canciones, que es Secuestro. Uh-huh. Vamos a dar, ¿cuántos quieres? ¿5? ¿10? ¿Cuántos? Unas 10, ¿no? Unas 10 personas. Unas 10 personitas. Comercial. Nada más 5. Les vamos a dar 10 canciones. Hasta 100 si quieren, pero bueno, no, van a ser 10 personas, las primeras 10 personas que compartan el video de este video, programa. Así a su carita, de disfrutando de los amores a Lima y mi sufrimiento también. Y que arroben a Serendipia y a Zona Backline, ¿no? Sí. Serendipia@zonabackline. Ok, muy bien, ahí Serendipia y Zona Backline, arrobado los dos, y pues ahí se van a llevar las rolas, ya ustedes los van a contactar para que les manden el link o se las envíen y todo esto. 10 personas que a partir de este momento lo pueden hacer, entonces pues ahí está. Y también hace la recomendación de disco como cada semana, mi querido Rix. Esta vez ¿cómo se le puede llamar, güey? Un poeta que tuvimos aquí ya hace algunos meses en Zona Backline, el buen Edel Juárez, muchos lo recordarán ahí con Fernando Delgadillo, Edgar Oceransky, Si Existiera un Dios, Diría Que Fuera Mujer. Su producción más reciente y nueva, Edel Juárez, Cuando Tienes Con Quien Platicar, hecha acá en Man Studio. Gente, es un sorteo, ¿no? Para que tú también muestres el librillo. Una maquila muy chida ahí por parte de los hermanos de Man Studio. Si quieren maquilas, pues ahí ya saben, contáctelos, muy chida. Parece que Serendipia, va a maquilar aquí mismo. También Serendipia, tal vez dentro del siguiente programa ya su maquila va a estar. Sí, cuando salga esto yo creo que ya estamos regalando los discos. Así es, entonces ahí contacten a la gente de Más Estudio. Y mi querido Riz, ¿qué deben hacer si quieren aparecer acá? Mándanos un correo a zonabackline@gmail.com o mandarnos un mensaje por facebook.com/zonabackline y les contestamos de volada. También no se olviden visitar la página oficial www.zonabackline.com y el Instagram, mi querido Riz, ¿cuál es? Zonabackline, ahí van a ver fotos inéditas que no suben a Facebook, ahí va a estar Serendipia. Ahí cuando están haciendo su checkout de todos sus instrumentos y fotitos ahí que no van a encontrar en otra red social, ¿no? Solo ahí. Serendipia, todo el éxito del mundo, de verdad. Sigan dejándose llevar por las casualidades o por la serendipia de la vida, ¿no? Un fuerte aplauso y por los dulcecillos también. Amigos, ahí estuvo la sesión en Zona Backline. Hasta la próxima.